que se cuide bastante, porque esa persona que dice ser no es, o sea, literalmente él es monstruo, o sea, él no es Dios, él es el diablo, o sea, si yo, de verdad, eso es mentira, o sea, él no quiere a nadie. Poco a poco están saliendo muchísimos detalles acerca de la vida de Larry Ramos. Ahora es la madre del hijo de Larry quien rompe el silencio. Oriani, esta joven venezolana que tuvo en algún momento un hijo con Larry, hace declaraciones literalmente extremas. Y para darte una pinceladita, esto es lo que asegura. O sea, yo lo responsabilizo a él de verdad si a mí me llega a pasar algo. O sea, yo responsabilizo a Larry Ramos de que si a mí me pasa algo y a mi hijo le pasa algo, es él. Ella cuenta todo y no se calla nada. No te puedes perder este video. Ninel Conde, en serio, mi reina, abre los ojos, porque lo que vas a escuchar no te va a gustar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Esta joven venezolana que tuvo un hijo con Larry Ramos se llama Oriani, y a través de una entrevista con el programa Chisme No Like, nos confesó tremendos detalles. Gracias a que ella se embarazó de Larry, sus socios pudieron descubrir qué clase de persona era él. Al inicio Oriani cuenta cómo unas amigas se lo presentaron y todo era muy normal. Ella para nada lo veía como un millonario, simplemente era un hombre normal. Pero eso sí, él estaba muy enamorado de ella y era extremadamente especial. En el programa, cuando le preguntaron que si ella realmente tenía un hijo con Larry, esto fue lo que respondió. Tengo un hijo, sí. Con el tema del bebé, el pasa es que yo tengo un agreement privado. Entonces yo no sé qué tanto yo puedo decir acerca de eso, porque bueno, o sea, él incumplió. Pero yo estoy dispuesta, pero él violó el agreement al dejar de pasar manutención al niño. Y es que Larry tiene casi un año sin pagar la manutención. Y fue gracias a un estudio de ADN que se confirmó el hijo efectivamente es de Larry. Ahora ella está rompiendo el silencio precisamente por esto. Entonces al él incumplir es como que yo creo que yo puedo proceder a cualquier cosa con él, o sea, ya sea con la corte o hablar, no sé. Él me citó a mí en un restaurante, nunca se me olvida, estaba vestido todo de negro, muy serio, o sea, como que era como que en vez de Dios, el que yo había conocido, que creía en la palabra de Dios y todo eso, era para mí, era el diablo, literalmente. Me pidió que abortara al niño, que cuánto quería para abortar al niño, y yo le dije que no, que yo no lo iba a abortar, que yo no era quien para matar una persona, y menos un niño que no tenía la culpa de los errores de nosotros. O sea, por supuesto que Oriani dijo inmediatamente que no, pero Larry al parecer seguía insistiendo, hasta que ella se paró de la mesa y se fue. Pero Larry no se quedó conforme, y Oriani continúa su plática diciendo. Pues empecé a sentir amenazas de él, de hecho me amenazó con migración, de que si yo no, como que si yo no aceptaba todo lo que él me decía, o la, me empezaba a chantajear que me iba a pagarle a alguien para que dijeras mentir y que yo era que si una drogadicta o una, bueno, no sé si lo puedo decir, prostituta, porque o alcohólica, porque según eso aquí me iban a quitar el niño y que él le iba a pagar a alguien para que se hiciera cargo el niño, pero él no, porque a él no le interesaba el niño. Y es que al parecer Larry está medio cucu, ya que hasta le mandó a un detective para que la siguiera. Siempre había alguien vigilándola, hasta que de repente sucedió esto. Como dos veces intentaron chocarme el carro por la parte de atrás. Una embarazada, me llegaron por la parte de atrás del carro y como que, obviamente yo maniobré, me imaginé, o sea, que era él que quería que yo perdiera al niño. De plano Larry sobrepasó los límites y ahora la madre de su hijo cuenta un detalle extremadamente delicado. De hecho después me enteré que él a mí me grababa. ¿Cómo? Que él me grabó teniendo relaciones y me tomó fotos desnudas. Yo no supe, me enteré fue después que él lo hacía. Entonces, en el caso, antes de proceder como al tema del child support, yo llegué a ir a denunciarlos. Cuando le preguntaron a Oriani acerca de Ninel Conde, ella aseguró que Larry, al meterse con una persona tan pública, él solito se hundió.
ya que como lo hemos visto poco a poco, han salido muchísimos detalles de su vida, los cuales estoy segura no le están agradando a Larry que todo el mundo lo sepa. Para finalizar, Oriani también le quiso mandar un mensaje a Ninel Conde, y esto es lo que le dice. Que se cuide bastante porque esa persona que dice ser no es, o sea, literalmente él es un monstruo, o sea, él no es Dios, él es el diablo, o sea, si yo, de verdad, eso es mentira, o sea, él no quiere a nadie. ¿Crees que ahora Ninel Conde por fin se dé cuenta? ¿O seguirá con Larry como si nada estuviera pasando? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.